¿Te imaginas que Chucky se vuelva presentador de un programa de televisión? Dale like a este video si crees que nadie debería maltratar a los animales. Y comenta en qué mes cumples años. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Ronnie, Aide, Emily, Mártire, Jessica y Jennifer. Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Chucky temporada 2, episodio 4. La historia comienza con el señor Chucky discutiendo con su asistente porque no le ha llevado sus galletas de chocolate. Y mientras le está mentando la madre, los camarógrafos le dicen que ya están en vivo, pues al parecer Chucky ahora es el conductor de su programa de televisión, triunfando como siempre. Ahora llegamos a la casa de Tiffany, quien está muy feliz porque sus hijos Glenn y Glenda la fueron a visitar. Y como ella acaba de darle matanga a un detective que estaba buscando a Nika, Glenda le pregunta qué es lo rojo que está en el piso, a lo que Tiffany le dice que solo es mermelada de fresa. Y en eso, Glenda le dice que habló con su contador y le dijo que se está quedando sin dinero, ya que todo lo está gastando en una chica llamada Nika. Y al escuchar eso, a Tiffany se le abre y le dice que solo es una chica que está obsesionada con ella y que instala un sistema de seguridad nuevo para evitar que entre a la casa. Pero vemos que Glenda no le cree del todo, ya que su mamá es muy mentirosa. Mentirosa, mentirosa. Y mientras Glenn va a buscar su cargador, Glenda le dice a Tiffany que últimamente ha tenido una pesadilla sobre una chica que muere achicharrada por su culpa. Y al escuchar eso, Tiffany le dice que no le haga caso a esos sueños, ya que solo son pesadillas. Pero en realidad, su sueño sí pasó en la vida real, pues resulta que cuando Glenda era más joven, ella le dio matanga a la doñita, porque Chucky la motivó para hacerlo. Pero como Tiffany no quiere que recuerde nada sobre su papá, ella les dice que solo quiere que sean muy felices. Por otro lado, Glenn encuentra la habitación en donde está Nika, y cuando iba a abrir la puerta, Tiffany lo detiene y le dice que su guardaespaldas llamado Jeeves va a cuidar que nadie entre, ya que tiene zapatos muy costosos ahí dentro. Y al ir a la sala, a Tiffany se le sale un pedo del susto al ver que Glenn y Glenda invitaron a sus familiares, quienes se llaman Gina, Pants y Strack, por lo que ella dice: "Wow, qué buena sorpresa". Y en eso, alguien más toca la puerta de la entrada, y cuando Tiffany va a abrir, ella se queda tiesa al ver que es su hermana menor llamada Meg. Así que Tiffany dice: mientras todos los invitados están divirtiéndose en el pachangón, Tiffany regaña a Jeeves porque no está cuidando la puerta de la habitación de Nika, así que el compi se disculpa. Y cuando Tiffany regresa a la sala, ella se da cuenta de que sus hijos y sus invitados ya no están, por lo que ella dice: "Ah, caray, ontan que no los veo". Y justo en ese momento, hay un apagón. Con el apagón, ¿qué cosas suceden con el apagón? Y cuando Tiffany va a buscar a Jeeves, ella se asusta al ver que alguien le dio matanga y que Nika logró escapar de la habitación. Y como no quiere que sus invitados se enteren de lo que está pasando, ella les dice que Jeeves está haciendo el muerto, porque lo contrató para que ellos jueguen a resolver el asesinato. Y al escuchar eso, Strack le dice a Jeeves que es un mal actor, ya que está viendo cómo se le mueven los ojos. Pero en eso, Tiffany lo interrumpe y les dice que vayan a la sala para que descubran al asesino. Y como Meg sigue observando a Jeeves, Tiffany le da un madrazo para que se apure. Doñita, muévalas que el tiempo corre. En la sala, Tiffany les dice que se dio cuenta que alguien le puso veneno a la botella de champán que se tomó Jeeves, por lo que Gina le dice que tal vez fueron Glenn y Glenda, ya que durante la cena, el compi los había insultado. Pero los chicos le dicen que obviamente no fueron ellos, ya que si le dieran matanga a cada persona que les dice algo grosero, entonces el mundo ya estaría sin población. Y por otro lado, nosotros vemos que alguien se está llevando a Nika a una habitación secreta. ¿Chucky, eres tú? No, no. Regresando a la sala, todos están haciendo sus teorías locas sobre quién mató a Jeeves, cuando de repente Tiffany recibe una notificación en donde dice que el sistema de seguridad se desactivó, y como tiene miedo de que Nika escape, ella va a su habitación para buscarla. Pero en eso, Gina le saca un pedo del susto, por lo que Tiffany le dice: ¡Ay, babosa, me asustas, burra! Gina le pregunta a Tiffany si ya está saliendo con alguien, a lo que ella le dice que no, así que Gina se emociona y le empieza a hacer propuestas indecentes. ¿Y si te invito una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito?
Pero como Tiffany solo tiene ojos para Nika, ella la manda directito a la caca zone, por lo que Gina se siente triste. Y cuando Tiff se queda sola solín solita, ella escucha ruidos raros provenientes del armario, por lo que tiene la gran idea de ir a investigar. Ya saben por qué valer madres es gratis, y para su sorpresa, solo era una ratuela, por lo que ella se siente aliviada, ya que pensó que era Chucky. Por otro lado, nosotros descubrimos que Glenn y Glenda están ayudando a Nika para que pueda escapar, pues resulta que cuando ellos llegaron a la casa, se dieron cuenta de que su mamá estaba escondiendo algo en su habitación, por lo que le pusieron un sedante a su bebida. Y mientras Tiff estaba jetona, los compis abrieron la puerta de la habitación misteriosa, y al ver a Nika, Glenn le quita lo que tiene en la boca, y le pregunta qué fue lo que le pasó, a lo que Nika les dice que su mamá le cortó sus brazos y sus piernas, para que no pudiera escapar, y al escuchar eso, Glenn le dice a Glenda que deben ayudarla, pero justo en ese momento Tiffany despierta, por lo que tienen que dejar a Nika encerrada, para que su mamá no se dé cuenta de nada, pero como a Glenda se le olvidó su cuchillo dentro de la habitación, ella regresa, y al tomarlo, accidentalmente se corta el dedo, y cuando cae una gota de sangre al piso, Chucky posee a Nika, y le dice a Glenda que la extrañó mucho, y para demostrar su afecto por ella, él le dice, te quiero cara de pepino. Pero Glenda le pelea a Chucky por haberlos abandonado, pero el compi le dice que todo fue culpa de Tiffany, y que si se quiere vengar de ella, él acepta ser su compañero de travesuras. Regresando al presente, Glenn le pregunta a Nika si conoció a su papá, a lo que ella le dice que sí, y que era un hijo de la remolacha, y en eso la electricidad vuelve, por lo que Glenn le dice que es hora de escapar, pero cuando se iban a subir al elevador, ellas se quedan en shock al ver que Strack está bien tieso, y como hay salsa de tomate por todos lados, Chucky vuelve a poseer a Nika. Y justo en ese momento, Glenda llega por atrás y ¡Piki! Le da un matrazo a Glenn, ya que el plan de Chucky de ella es darle matanga a Tiffany, y Glenn no iba a ser capaz de hacerlo. Y mientras Tiff sigue averiguando quién fue el asesino, Glenda le pone unos brazos robóticos a Nika y va a la sala, en donde ella le dice a su amada que es su turno de morir, por lo que Tiffany le dice que se tranquilice, ya que aún pueden solucionar las cosas, pero Chucky le dice que no, ya que siempre que tiene la oportunidad lo mata, así que Tiff se disculpa con él. Pero como Chucky ya no cree en el amor, él le dice que le va a disparar en el corazón, a lo que ella le dice que ya no tiene, pues hace mucho tiempo él se lo rompió. Y al escuchar eso, Chucky se ríe y le dice que entonces le va a disparar en la pelona. Se mamó. Pero al presionar el gatillo, el compi se da cuenta de que la pistola no tiene balas, por lo que él dice, qué pésimo servicio. Y como Tiffany se siente molesta, le da un cachetadón a Nika, el cual hace que ella recupere el control. Literalmente le reinició el Windows. Y cuando Nika le mete el turbo para escapar, Glenn le dice a Glenda que ella se va a quedar para consolar a su mamá. Así que ella le dice, okay. Mientras Nika está dándolo todo para poder escapar, Tiffany activa el sistema de seguridad para que la puerta de la entrada se cierre. Pero por suerte, Nika es Flash y logra salir de la casa. Y al subirse a una camioneta, Kyle se presenta y le dice que ya está a salvo. Y mientras tanto, los invitados de Tiffany la felicitan, porque siguen pensando que todo es actuado. Regresando al programa de televisión de Chucky, él nos dice que tiene una invitada muy especial, llamada Liv Morgan, quien es una luchadora profesional en la vida real. Y cuando ella le da un beso para saludarlo, Chucky le dice que juntos van a revelar los misterios que hubo en este capítulo. Pues para empezar descubrimos que Glenda fue quien le dio matanga a Jeeves, mientras que Gina le dio el sueño eterno a Strack, porque descubrió que él tenía una relación con Tiffany, y la razón por la cual la pistola no tenía balas es porque Gina se las había gastado en Strack. Eso explica muchas cosas. Y después de resolver todos los misterios, Chucky le dice a Liv que él vio un video en donde ella estaba diciendo que le gustaría que él le diera matanga, y al escuchar eso, Liv le dice que solo estaba bromeando, así que Chucky se ríe y le dice que le quiere dar un abrazo, ya que su lema es abrazos no cuchillazos. Es un poeta. Pero cuando ella lo carga, el hijo de la verdura saca un cuchillo y ¡Piki! Chucky, qué falta de respeto. ¿Cómo puedes tratar a tus invitados así? Y cuando ella se va con mamá Coco, Chucky se despide de nosotros y nos dice que está muy emocionado por molestar a Jake, a Devon y a Lexi. Nos vemos la próxima semana, los amo. Ay, qué bonito. Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.